Eta bueno, lehengua Gasteiztik datorkigu, Arabatik, eta horretarako Langraitz Okako Menesierrak eskolatik Asier eta Belen etorri zaizkigu alde batetik, eta baita ere Gasteizko Berritzegunetik Emilio eta Ibone. Eskerrik asko hemen egoteagatik. Bueno, esan bezala, Arabati datoz eta euren esperientziaren izena Arabare edo Areagotu Araba da. DBH-en implementatzen ari den proiektu piloto bat da, apirilean hasi ziren proiektu honekin eta oraintxu amaitu dabe lehenengo fasea behintzat. Eta gaia da, ba hori, Mobile Learning lankidetza proiektua da, bigarren hezkuntzako ikastetxea, ikaslearen behar eta errealitatera egokitzeko ekimena da hauxe. Eta da, sakelekoak debekatzetik, mobilak eskolan debekatzetik, ikasteko eta elkarlanerako tresna bihurtzeko bidea jorratzea. Nahi dozuen, eh? Egunen guztioi, entzuten alda, bai. Bueno, Mikelek eta Danielek esan donarekin uste dut deneko daukagula, oso mamitxu esan da gainera, eta uste dut sarrera aldatu beharko duela, ze haiek esan dutena guk ere jorratzen dugu, bai. PBLek eta erronkak eta teknik asko esan dituzte, eta guk azpimarratuko genuke hitz bat. Mikelek esan duena kompetentzia hitza, eta gero ba, kompetentzia horiek eta aprender, nola jorratu ordan guk, gure ikastetzean aurkitu dugu pentaziaz eredua. Haiek maristak eta guk egiten duguna oso antzekoa da, benetan ematen du maristazan egiten du gara lan, baina hori guztiari zentzua emateko behar genuen eredu bat, ez da? Ordan guk aurkitu genuen pentaziaz. Hori da, hezkuntzari begira dagoen kalitatezko eredu bakarra. Ez da FQM edo da bereziki hezkuntzarako. Orduan eredu horrek helburu nagusia du irakaslea, bai? Orduan aprender nahi baldin badugu eta helburua irakaslea baldin bada, gauzak desberdin egin behar dugu, bai? Beste modu batez jokatu behar du irakasleak eta ikasleari ardura gehiago eman behar diogu. Orduan, pentazidateak hori guztia errazten du, izugarria gainera, bai. Irakasle beti gara nota jartzen duguno, bai. Bueno, ba, gure kasuan adibidez, ikasleak berak jartzen dio nota bere buruari, eta baita ere ikaskideari. Guk ere latandeak egiten ditugu, baina guk esaten digu GAM, Grupo de Ayuda Mutua. Bost ikasle osatzen dute taldea, eta ikasle bakoitzak badauka ardura bat. Irakaslea dago hor, batzuetan laguntzaile edo dinamatzaile betxala, eta batzuetan ere agian egin behar da lo del sueko, no? Ahi ba, ba hor moldatu, a ber ze nola ten zareten hortik, ez da? Irako behar da, ez que, claro, hau entzun da, bat den aldatu behar, bai? Bueno, pentatidak bi zutabe nagusi ditu, bai? Norberak bere burua ezagutu behar du, eta hortik hasita, ba, harreman txintxoak eta onuragarriak sortu, bai, eraiki. Hori da, Mikelek esan duena hasieran, bai? Lehenengo kompetentzia da, kompetentzia ciudadana. Hau da, justo, pentatidak bilatu nahi duena. UNESCO-ko gizon horrek, Delorsek, hori daztu zeite izena, markatu, Delorsek jartzen zuen aprendera bi, gauzatko jartzen duen, baina ahaztu egin zaio, eta egin dezakezu hemen ez dagoelako, ahaztu egin zaio aprendera sentir. Bai, orain, neurobiologia dela eta gu badakigu, lehenengo enantzuna sentimenduetatik datorrela. Ez da hemendik sorten, bai, orduan guk askotan zehozer sentitzen dugu, gero ja, arresi bat jartzen dugu eta gero jasin dugu ezer asmatu. Orduan, ez badugu hori kontuan hartzen, ba,
beste aprendera, sentir, aprendera ser, hori galtzen da. Orduan, pentazitateak hori eskertzen du, hori bideratzen du, eta, bueno, ba, hori da pixkat, gure lana eta orain nazaltu dena ba, desberdintzen dela, bai? Guk desberdintzen dugu PBL-ak eta erronkak, guk egiten dugu PBL-ak eta erronkak, baina desberdinak dira. PBL-ak askotan izaten dira binaka edo banakako lana, eta gero erronkak izaten da talde lana. Bai, orduan badago erronka bat, bai, egin baduzu bideoklipa bat, edo antzerkiren bat, edo prestatu behar duzu joku bat beste talde batentzat, eta hori da erronka, eta PBL-ak dira ba, ebaluazio osorako, bai. GAM taldeekin elkartzen gara egunero, 15 minututan, osea, iritsi bezain pronto, GAM taldea elkartzen da, eta ez nahi luzatuko, progauk ez dakagu eta. Orduan, epe horretan, ikasleek egin behar dutena da besteari ba, lagundu, besteari esan, oie, etzeko lanak ez dituzu egin, ez dakizier, eta horrek ere badu gero bere eragina, bai? Askotan guk esaten diogu ikasleari, ez dakizier, eta beste ikaskide batek esateare, agian gu esatea baino lagungarria da, bai? Eta horrek ere badauka bere nota, haien artean jartzen ditelako nota, guk hori ikusten dugu nola den, bideratzeko pixkat batzuetan, baina askotan haiek gu baino zorratzagoa dira. Eta askotan hori asko zere lagungarria da jentzat, guk egiten duguna baino, baina bildurtzeko eta bukatzeko, berak esan duena, sinistu egin behar dugula, bai, eta zentzua eman lanari, bai, teknik asko erabili, baina zentzua eman. Bai, orain, ba, itza emango diot Beleni, pixkatea proiektua saltzeko, bai, eskerrik asko. Bueno, mila esker eta Asier eta egun on guztioi. Bueno, Arabare es un proyecto multidisciplinar de realidad aumentada. Entre los principales objetivos que tiene aparecen dos, que es... Entre los principales objetivos, decía, aparecen dos muy importantes. Ser conscientes de la historia y de la belleza que nos rodea a diario y también entender cómo las lenguas son un vehículo fundamental para... la expresión de esa belleza que junto a las nuevas tecnologías que tenemos a nuestro alcance nos permiten crear nuevas estructuras para la globalización y el embellecimiento de esos mensajes. Pero vamos a poneros un vídeo pequeñito para que los mismos protagonistas de este proyecto, de esta historia, os enseñen lo que ha supuesto para ellos el proyecto. Y también quiero que os fijéis en cómo, mediante Aurasma, estos alumnos cobran vida de la foto. El audio no se oye. Bueno, no se oye muy bien el audio. Los alumnos explican que este es un proyecto de investigación. Acerco el micrófono igual. Sí, Arabare es un proyecto de investigación y también de creación, de solución y de solución de problemas, de dificultades. Es un proyecto competencial, es un proyecto también multidisciplinar, abarca varias asignaturas, rigen sobre todo las lenguas, pero también intervienen las sociales, interviene la tecnología, interviene la educación física, aparte, bueno, verdaderamente multidisciplinar y verdaderamente algo que fue como un reto también, para no solo para nosotros que lo hicimos, sino también para los alumnos. Bueno, pena da, esto suela aukerarik euki entzuteko ikaslei, ze Jorgek amaituten dago esaten, we are proud, very proud, arro, oso arro, eta gu are arroago eurek egin daben lanagaz.
Proiektua bideratzeko hemen daukazue web orria, hiru hizkuntzatan dago eta DBH-ko eta bueno, bigarren hezkuntzako edozein arlo edo ikasgaitan lantzeko modukoa da. Azken produktua egiteko erabili dugu orain bideoan ikusi dugun tresna, Aurasma. Eta kontua da ikasleek euren inguruko interesguneak aukeratu, argazki aukeratu eta horrek areagotu edo aumentatu egin behar da bezala. Horretarako Aurasma. Hasiko gara orain proiektu horretan dagozan atasak garantzen eta ikusiko dozue batzuk oso lan sistematikoa eskatzen dabela eta gero amaierantza goazela sormena ikasleak sormena lantzeko aukera edukiko dauela. Ba, lehenengo eta behin planteatzen dutugu ikaslei altzor bilaketa bat proiektua ezagutzeko apurtxo bat eta web horrian nabigatzen ikasteko, bai? Eta bagoaz lehenengo atasagaz. Bueno, la primera tarea era elkarlana, el trabajo colaborativo. Y como ya os ha explicado Asier, nosotros trabajamos con grupos GAM, entonces planteamos para segundo de la ESO los dos grupos GAM de base que están en clase y les planteábamos dos líneas de investigación. Una era el Oppidum de Iruña Velella y el otro era el antiguo balneario de Bolem, que es hoy en día lo que es el Colegio San José de Nanclares. Para ello, para diferenciar un poquito lo que era trabajo de grupo, trabajo cooperativo, trabajo colaborativo, se les preparó también un cuestionario, un formulario en Google Drive, en el que ellos tenían que realizar y al final conseguían un diploma online. Vale, eta bigarren ataza bat dator Danielek esan duenarekin, nik uste dut hori dana kompetentzia transversal horiek, ez? Transversalak o transcendentalak, ez esatearen, ez? Aprender eta beste batzuk, ez? Dana bizitzan zehar horren beharrezkoa dana, ez? Oztopoak gainditzen ikastea. Eta oztopo bat zegoen, ez? Proiektuak exigitzen zuen mobila erabilial izatea gelan. Ikastetxe batean non ohikoa da moduan hori debekatuta dagoen, arautegiak debekatu egiten du. Orduan bigarren ataza horretan helburua zen ekoiztea eskaera formal bat planteatuko zitzaiona zuzendaritzari, pues baimen hori debeku hori salbuespen moduan edo proiektuaren aterkipean erabili ahal izateko mobilak, Era kolaboratiboan, horretarako drivean beti bezala eta zaguztietan hainbat material euskarri edo gidari moduan zintzilikatuta eduki dituzte ikasleek eta hemen ere drivean beharrezkoa zen materiala hemen arteko behar guztiak egiteko. Definitzea eskaera formal horretan, zertarako eskatzen duten, zer eskatu nahi duten, zeintzuk diren abantaiak, zeintzuk diren euren konpromisuak, hau eta beste. Ez naiz luzatuko gehiago, honekin. Bueno, pues una vez que teníamos ya el permiso de la dirección y también el compromiso de cada uno de los alumnos y alumnas para utilizar el móvil en clase en los momentos en los que se pidiera y de la forma correcta, llegábamos a uno de los puntos más problemáticos, que era la búsqueda de información. En los proyectos de investigación que realizamos, por lo menos yo me encuentro el problema de que nos aparecen miles de entradas para un mismo tema en Google, ¿no? Uno es, entonces, cómo clasificar esa información. Y otro de los problemas que nos encontramos es que los alumnos pues, se quedan con la Wikipedia 2+ y copia-pega, ¿no? Entonces, para sortear esas dificultades, utilizamos la búsqueda avanzada de Google y de ahí, de esa manera, buscábamos páginas fidedignas que nos aportaran información veraz sobre los dos temas que estábamos investigando. Bueno, aparte de buscar en Internet, también fuimos a la Antigua y fuimos a la biblioteca del pueblo.
Pues ahí tuvimos mucha suerte porque encontramos una persona que, pues, que era de allí y estaba enamorado de su entorno y conocía muchísimo, muchísima gente, muchísimos contactos y dio un montón de posibilidades, ¿no? Y ahí nos pasó libros, nos pasó revistas, nos acercó pues, esos teléfonos para hablar con gente. Pero igual lo más rico fue también que toda esa información que habían trabajado en este paso y en el anterior en Internet, pues tenían que volcarlo en un formulario, porque ellos tenían que recoger una información que consideraban que era fundamental, es decir, qué habría que conocer o qué queremos recoger de lo que se conoce del Oppidum o de Iruña Velella, y vamos a, o sea, perdón, del Oppidum o del balneario, y vamos a preguntar a la gente. Entonces, claro, hicimos una encuesta, los chavales tenían de manera colaborativa en el Google Drive o en un formulario, pues hacer una encuesta, seleccionar bien la información, dirigir bien un tipo de pregunta, hacer un tipo de respuesta que se pueda computar, y luego ir al pueblo y estar encuestando a los demás, ¿no? Entonces, pues bueno, pues se trabajan muchas cosas, ¿no? La selección de información, voy a cortar, y luego, pues sobre todo la competencia social también, ¿no? De cómo dirigirse a los demás y cómo ir computando historias. Bueno, hainbeste informazio kudeatzeko, ba, dokumentazio lan potentea planteatzen dugu, eta honek dira horretarako erabiltzen dugu zan aplikazioak. Batetik, Twitter pentsarazteko galderen bitartez, egindakoa deskribatzeko eta egindakoa zausnartzeko. Galderak bota eta eurek traola bitartez, adibidez, atasa honetan izango zan traola arabare bost eta gero traola taldearen izena, erantzun eta gero Storyfyen bitartez horrek danak batu. Drivean informazioa batu eta Bitmiren bitartez iturriak modu formatu estandarretan batu APA edo ML-an. Eta azkenik Peltriz interneteko orriak batu, sailkatu eta gordetzeko. Bien, con toda la información ya, pues lo que hicimos fue utilizar técnicas de subrayado para recoger lo fundamental. Después se hizo un mapa mental grupal con toda la información recogida por medio del text-to-mind map. Y por último, pasamos una técnica de los 6 sombreros de Eduard Bono para la creación de los textos y los vídeos finales. Bueno, no me voy a detener porque nos queda un minuto, creo, pero bueno, destacaría el rojo, que es el sombrero de la emoción, en el que el alumno se pregunta qué emociones quiere transmitir al que luego le va a dar el feedback del espectador de sus vídeos o de sus conclusiones o de su trabajo. Y así prever qué emociones tendrá él cuando se realice esa presentación del vídeo final. Bueno, cuando llega lo del vídeo, pues es cuando todo el trabajo previo se ve recogido, ¿no? Entonces, pues cada uno recoge lo que siembra, ¿no? Entonces, hay los grupos, por ejemplo, que están trabajados y que han tenido mucho feedback y han tenido que ir actualizando mucho el proyecto y las formas de hacer, pues cuando luego van a grabar y ven que las frases no encajan o que tienen problemas técnicos, pues tienen que estar ágiles, ¿no? Entonces, si ha habido un buen trabajo previo, se ve, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cosas curiosas que igual hay que comentar, ¿no? Pues había un problema con el sonido, ¿no? Los chavales habían imaginado un plano muy peculiar, pero no se oía nada. Entonces, había que coger el micrófono y metérselo, pues, entre el sobaco o debajo de la chapela y, al final, pues, esos problemillas viene bien hacerse el sueco y que el grupo, pues, tenga que estar ágil para resolver, ¿no? Porque, al final, lo más divertido que es esto, pues lo tienen que hacer ellos y les da más importancia y le da más peso al trabajo y la dinámica grupal, pues si al final se resuelve positivamente, pues es mucho más rica y más significativa. Bueno, eta gero realitate hori, Oppiduma eta gaur egun ikastetxea izan zen mainutegia, pues areagotzeko aukeratu genuen esan da dagoen moduan Aurasma, oso lako software arina dana mobilekin egiteko. Eta bueno, gero aukera badugu ikusiko dugu zerbait produktu hauek logikoki pues artxibatuta daude, zintzilikatuta daude, pues gure proiektuko Google Mapsean eta baita ere blogean, Y en cuanto a la evaluación, bueno, pues la evaluación ha sido continua durante todo el proyecto y se ha hecho a diferentes niveles. Los alumnos han hecho autoevaluación disponiendo de hojas de control en el Drive que se compartían junto con las tareas. También hemos hecho evaluación con el Storyfy. Hemos hecho coevaluación de los alumnos al finalizar el trabajo colaborativo, no solo numérica, sino también comentando logros, dificultades y propuestas de mejora.
Y por último, la evaluación del profesorado ha sido mediante una rúbrica en la que metíamos como indicadores de evaluación pues todo lo que habíamos hecho, el proceso, tanto el proceso, búsqueda de información, las TICs 2.0, etcétera. Bueno, ba, pilotajea maituta gero bide luzea daukagu, batetik ondorio guzti horre batu eta sartu proiektuan, eta gero proiektua zabaldu. Lankidetza izan da ikasleen artekoa eta gubion artean, erakunde bien artean, bai hauen gure dugu interesa daukan edozein ikastetxeri eta irakasleri zabaltzea, eta gure dugu bai produktua erreala izatea eta ikasleentzako esanguratsuagoa. Eta horregaitik hasi gara ba museoekaz lanean. Adibidez, Artium Press dago euren bilduma eta katalogoak irekitzeko, ikasleak hartzeko elkarrizketak egiteko eta euren folletoak aldiro ataraten da besanak areagotzen izteko. Bestalde batetik ba gorrak adibidez gure dugu ikasle gorrek zeinu hizkuntzan areagatu dagi esan ba interes guneak. Eta datorren ikasturteari begira, hau dana bideratzeko ba, formazioa gure dugu eskaini berritzegunean, batetik proiektua bera ezagutarazteko eta bestetik tartean dagozan aplikazioetan trebatzeko. Bueno, eta amaitzeko, ba, eskerrik asko antolatzaile Gasteizeko berritzeguneko kidei, berritzegunen nagusiko kidei, eta zorionak zera ikaslei, maitagarriak dira eta irakaslei lan bikaina egiten dabelako eta sei txapel kenduteko moduko lana egiten dabelako. Ez dakit bonus track bat daukagu, ez dakit denbora daukagun. Ba, parkatu presiñoa, baina nik bueno, be kriston presiñoa sentitzen vale, do nire. Hemen dau eta ganera etxean hobeto entzungo duzue. Hor dako zua, eskegiko dugu presentazioa eta ikusi etxean. Parkatu, baina... Eskerrik asko. Eskerrik asko. Belén, Asier, Ibone eta Emilio.